Buenos días. Primero, muchas gracias, doctor Arif, por la invitación a esta entrevista y compartir un poco de la información que hay sobre la medicina de urgencias en México. La medicina de urgencias está insertada en los programas de medicina de pregrado en las escuelas de medicina. Existe la materia como tal de medicina de urgencias. Tenemos en México aproximadamente 180 escuelas de medicina y la materia pues ya es una realidad. Un ejemplo es mi universidad, la Universidad de Monterrey, donde yo laboro. La tenemos en el último semestre, la materia de medicina de urgencias, que conlleva una rotación. Creemos que es muy importante la materia definitivamente porque muchos médicos que no acceden a una especialidad, su primer trabajo muchas veces en un servicio de urgencias. Entonces es importantísimo que los estudiantes de medicina aprendan lo básico en la medicina de urgencias porque probablemente van a atender a las personas en esta área. Tenemos programas de intercambio, ¿sí? Enviamos estudiantes a Barcelona específicamente a hacer la materia de medicina de urgencias en pregrado, porque sabemos que en España no tienen la especialidad, pero en pregrado sí hacemos intercambio para que ellos tomen allá la materia. Pero lo podemos hacer con más países, con más universidades, sin ningún problema. Es cuestión de firmar algún convenio y lo hacemos con todo gusto. Y finalmente, aquel que quiere hacer medicina de urgencias en México tiene que aplicar un examen como cualquier especialidad para poder accesar. Tenemos 400 plazas en 75 programas alrededor de todo el país cada año. Cada año ellos ingresan a hacer la especialidad y desafortunadamente hay aproximadamente 3.500 que aplican y no accesan. Pero esa es la forma de hacer la medicina de urgencias en México. Y bueno, esa es la información que me solicitaron. Y con todo gusto, si requieren más información, con todo gusto se les puede enviar. Mis datos están en la página. Nos encontramos en la 30 edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias de la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias. Se está llevando a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Y tenemos aproximadamente 900 personas como congresistas. Hay gente de diversos países, tenemos de Argentina, de Chile, de Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, Turquía, Francia, España. Es decir, sí, realmente hay una combinación interesante de médicos en medicina de urgencias que nos permite compartir nuestros conocimientos. Tenemos 5 salas simultáneas, 3 salas para el área médica, una para paramédicos y otra para enfermería. Son simultáneas y al final del día tenemos las sesiones plenarias donde nos reunimos todos para concluir con una conferencia magistral. Esta conferencia termina el día de hoy, pero el siguiente año será en Acapulco, en el mes de febrero, donde esperamos que más gente de muchos países nos acompañe nuevamente porque la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias quiere seguir creciendo y pues queremos lograrlo. Bien, el programa de medicina de urgencias en internet que maneja el doctor Arif y la doctora Elif ha tenido mucho éxito en México, es el segundo lugar en usuarios en todo el mundo. Considero que el éxito es porque la información que está ahí, primero es libre, no tiene costo, es fácil de accesar, eso es bien importante en una plataforma, y además la información es actual. Eso le ha dado mucho éxito y yo creo que va a seguir todavía creciendo más. La población de especialistas en medicina de urgencias en México es muy joven y todo el tiempo traen su celular y durante las guardias o el turno buscan para obtener alguna información para atender al paciente, y la facilidad que da este programa hace que sea muy, muy, muy buscado y yo creo que va a seguir creciendo porque se presentó en nuestra conferencia actualmente y mucha gente se ha interesado más. Para nosotros es realmente un gusto saber que estamos ahí. Vamos a procurar ser el primer lugar en la siguiente sesión. Gracias.